Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo más de Minecraft 1.19 de Wild Update. Y como pueden observar, me encuentro en la dimensión del Nether y esto es porque estoy aquí para obtener un material, ya que para continuar con la decoración del Stronghold, pues eso, me hace falta un material del cual apenas tengo 3 stacks en uno de los cofres y ese material es la Blackstone, chicos. Blackstone que obtendré de ese material. Como pueden observar, la mitad inferior tiene bastante Blackstone, así que al principio estaba pensando en quizás desmantelar todo el bastión, pero finalmente no lo voy a hacer así. Voy a quitar solamente la Blackstone, ok, no los ladrillos, y quizás termine colocando algunos pilares porque me parece que este bastión adorna bastante bien este camino de aquí. Ajá. Si quito por completo este bastión, va a quedar un poco extraño ese lugar. De hecho, va a quedar un gran agujero y no creo que, pues, quede bien con este caminito de aquí. Así que eso, solamente voy a quitar la Blackstone y para eso tengo por aquí andamios que voy a utilizar para colocar un faro, chicos. Entonces, bueno, vayamos abajo con cuidado, por supuesto. Y el faro lo voy a colocar, me parece, justo aquí. Ok, entonces, bueno, a colocar andamios y llegar hasta la parte más alta. Solamente necesitamos que encima del faro, pues, hayan bloques de bedrock. No importa si son 2, 3, lo importante es que solamente hayan bloques de bedrock y no otro bloque como podría ser netherrack o soulsand, ok. Ahora mismo quizás les pueda explicar mejor. Bien, acabo de llegar a la bedrock. Entonces, como dije, encima de donde vamos a colocar el faro solamente es necesario que hayan bloques de bedrock. Entonces, aquí tenemos un bloque de bedrock, pero puede que encima de ese bloque de bedrock haya un bloque de netherrack. Así que tengo que estar seguro de que ya no hay netherrack ni soulsand. O en todo caso, hay otro bloque de bedrock, ¿lo ven? Tenemos un bloque de netherrack, pues ese bloque lo quitamos. Y espero que encima de ese bloque de bedrock ya no haya un bloque de netherrack, porque si no va a ser un tremendo fail, chicos. Entonces, bueno, vamos ahora a bajar para colocar nuestro faro. Y como dije, espero no llevarme un gran fail. No, gas, viejo, déjame en paz. Madre mía. Shoo, fuera de aquí. Uff. Bien, el momento crucial ha llegado, chicos. ¿Qué dicen? ¿Habrá o no habrá un fail? Yo digo que no. Bien, entonces, faro por aquí, necesito un lingote, esto lo guardo, perfecto, y aquí vamos, por favor, que no haya ningún fail. Vamos, ilumínate, por favor. Madre mía, ¿en serio? Pues al final sí que hubo un fail, chicos, encima de ese bloque de bedrock había un bloque de netherrack. Ok, gracias, por fin se acaba de iluminar el faro, entonces. Bueno, pues sí que había un bloque de netherrack encima del bloque de bedrock este de aquí. Pues sí, chicos, el bloque de netherrack, que asumo yo es el que está encima de este bloque de bedrock, está bien protegido. No hay por dónde llegar hasta él, ¿lo ven? Hay bedrock por todas partes, así que sí, al final fue un tremendo fail. Pero bueno, el faro ya está iluminado, así que solamente tenemos que bajar. Y listo, voy a colocar algunos bloques por aquí y ya, perfecto. Bien, y ahora solo tengo que colocar este lingote, seleccionar prisa minera de nivel 2 y vamos, efecto, ven a mí. Ok, ahí está, fantástico. Bueno, pues chicos, ha llegado el momento de conseguir un montón de Blackstone. Voy a quitar, bueno, esto de aquí lo voy a guardar de una vez. Voy a retirar una Shulker Box y veamos dónde podría comenzar a minar. Creo que justo aquí. Ajá, a partir de este nivel. Así que voy a quitar esto. Y saben lo que viene, ¿verdad, chicos? Así es, nuestro primer timelapse de este video consiguiendo, como dije, un montón de Blackstone. Así que pónganse cómodos y comencemos de una vez. Manos a la obra.
Nada mal, he obtenido una buena cantidad de Blackstone. Tengo por aquí algunos stacks y tengo esta Shulker Box que está completa también de este material. Y no solamente esta Shulker Box, mis amigos, también tengo otra y otra más. Cuatro Shulker Box más, repletas de Blackstone. Tenemos un total de 5, así que estoy más que contento. Hemos conseguido un montón de este material y en caso de necesitar más Blackstone tendré que conseguirla de otro bastión, porque como dije, este no lo quiero desaparecer. Ya ha tenido suficiente con haber perdido gran parte de su estructura. Y lo que pienso hacer quizás más adelante es colocar netherrack para nivelar esta superficie, colocar algunas columnas en cada esquina para que se acople un poco mejor con este terreno y se pueda apreciar muchísimo mejor cuando atraviese pues ese puente. Así que dicho esto, mis amigos, madre mía, con ese gas... siempre termina esquivando las flechas con las justas, ¿no? Parece como si lograran de alguna manera premeditar el disparo. Perfecto, ya tengo todos los bloques de hierro, quito mi faro y nos vamos ahora sí a nuestra stronghold, chicos, para empezar a decorar ese lugar. Una decoración que no creo terminarla en este capítulo tampoco, es que estamos hablando de un lugar bastante grande, chicos. Entonces, sí, yo diría que esa decoración todavía tiene para rato. Pero bueno, quiero hacer un gran avance en este capítulo, así que lo que voy a hacer es colocarme esto y al estrónjulo. ¿A dónde crees que vas, amigo Enderman? Necesito algunas Ender Pearls, gracias. 3, pues nada mal. Bien, entonces ya estamos aquí en Stronghold, chicos, y vamos a comenzar con nuestra decoración. Madre mía, con los Silverfish. Bien, entonces lo que quiero hacer para empezar es colocar bloques de Skulk. Quiero elevar este borde del pozo un bloque más, ¿ok? Un bloquecito más. Y Skulk tengo en esta Ender Chest. Estuve en la granja de Skulk recolectando más bloques y un poco más de pólvora, así que creo que con un stack y bueno, con esto sería suficiente. Entonces, bueno, comencemos. Como dije, vamos a elevar esto un bloquecito más. Bien, perfecto. Ah, faltó un bloque aquí. Listo, ahora lo que voy a hacer es colocar, déjenme ver, o ladrillos de Endstone o Endstone. Creo que va a quedar mejor con la Endstone. Así es. Vamos a colocar un borde ahora de este bloque. Vamos a quitar esto y veamos cómo podría hacer esto. Podría quitar de aquí 3 bloques. Así, de aquí podría quitar 2, 1 y 2 por aquí. Y por aquí lo mismo, 2, 1, 2, 3 y así. Perfecto, y ahora coloco este bloque y definitivamente es una buena combinación, ya que esta tonalidad un tanto verdosa o cian, no sé cómo podría llamarlo también, azul petróleo tal vez. No, bueno, no estoy tan al tanto de los nombres de las tonalidades, pero ustedes me entienden, ¿no? Este tono, junto con el tono de la Endstone, guardan mucha relación con el tono del portal a la dimensión del End. Así que también eso me gusta mucho. Y bueno, como dije, voy a colocar un borde más de Endstone. Ok, la biblioteca definitivamente va a terminar interfiriendo bastante con el avance de la decoración. Y lo que voy a hacer básicamente es quitar esta superficie de madera y a reemplazarla, me parece, por Blackstone. Y luego quitar eso, un poco también de esta parte. Bueno, la cosa es que tengo que crear un pasadizo más o menos ancho para que esto se pueda apreciar, porque si los pasadizos son muy pegaditos o muy estrechos, pues no va a quedar muy bien. Entonces, sí, la biblioteca la voy a tener que quitar, al menos esta parte superior. La parte inferior lo más probable es que quede simplemente oculta. 3, 2, 1, 2. Ah, amigo, ok. Estaba preocupado, creía que lo había hecho mal. No. Solamente me faltó colocar un bloque aquí. Así es. Entonces, ahora quitaría esto, esto y esto. Y listo, ya tengo el borde casi completado. Me parece que en algún momento les llegué a comentar, chicos, que la entrada a este lugar no iba a ser en ese extremo, sino más bien en este lado, que iba a llegar por aquí,
para evitar tener que cruzar a través del spawner de Silverfish. Así que eso es algo que tengo que tener muy en cuenta. No vaya a ser que me termine olvidando y termine haciendo algo importante en ese lado. No, la entrada va a ser por aquí. Vamos a llegar justo por esta parte, ¿ok? El portal va a estar colocado más o menos por aquí. Un poco más lejos, obviamente. Pero esta sería, pues, el lado de la entrada, ¿ok? No es extremo. Perfecto, ya terminé de colocar toda la endstone. Y ahora lo que quiero hacer es acoplar este borde de bloques Skulk con este borde de endstone. Y eso creo que lo voy a lograr con muros de ladrillos de endstone que tengo por aquí. No hace falta hacer más, ¿ok? Entonces, ¿cómo haría esto? Pues de la siguiente manera. Colocaría uno por aquí, otro por aquí. A ver, vamos a colocar uno más por aquí, porque tampoco no quiero saturar esto con muros. Bueno, esto es el centro. Podría colocar uno aquí en el centro y quizás otros dos más. Así. ¿Qué tal queda? Sí. Sí. Me convence. Ok, y esto también lo repetiría pues en los demás lados. Y otra cosa, chicos, que creo que también voy a hacer con los muros es lo siguiente. Ya que tengo Ender Pearls, creo que voy a atreverme a bajar, pero antes voy a elaborarme más muros de endstone. Creo que con dos stacks sería suficiente. Y voy a ir guardando por aquí algunos bloques más. Sí, perfecto. Entonces, hagamos dos stacks más de muros. ¿Por qué? Porque estos muros también los quiero colocar en el otro lado, ¿ok? Tenemos por aquí muros. Y los muros también los quiero colocar por aquí. Por aquí. Por aquí. Uy, casi me caigo. Madre mía. Aquí. 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 Y aquí. Sí, creo que está bien. A veces me da la sensación de que he exagerado un poco con los muros. Pero, a ver, veamos esto desde este lado. Y creo que está bien. Tenemos 7. 7 en cada esquina. Sí, está bien, es un buen número. Entonces, como dije, eso también lo quiero colocar por aquí, en el lado interior. Y, obviamente, esto tengo que llevarlo hasta lo más profundo, ¿ok? Para lo cual, voy a bajar y voy a quitar estos bloques de cristal. El problema es que, a ver, ¿cómo podría hacer esto? Porque claro, una vez que esté en lo más bajo, no voy a poder colocar el muro, voy a tener que estar lo suficientemente alto. A ver, ok, entonces, ay, Dios mío, lo veo complicado. No voy a poder pasar. Aunque esperen, creo que ya sé lo que voy a hacer. Voy a quitar esto, perfecto. Ahora quito esto. Quito ese bloque de vidrio. Y ahora podría colocar por fin los muros. Ajá, muy bien, entonces sí, esto es lo que voy a estar haciendo, chicos. Bueno, en cada esquina o en las esquinas de esta, de este pozo. Un bloque por aquí y completo esto. Y a ver, quiero subir para poder apreciar esto desde arriba. Ok, perfecto, quitamos esto y venimos por aquí. Y a ver, oye, pues sí que queda bastante bien. Ajá, también se va perdiendo el rastro del muro. Ajá, se termina difuminando hasta perderse. ¡Wow! ¡Fantástico! Pues eso, chicos. Entonces voy a tomarme mi tiempo para terminar de colocar todos los muros y continuamos con el resultado final de este detalle. Y el resultado final, chicos, quedaría así. Bastante genial, ¿no? Y algo que me ha encantado es que estos muros o estas columnas que he colocado terminan por asentar más este efecto de profundidad, ¿no? Este pozo luce todavía más profundo. Es una locura, definitivamente. Bien, entonces lo siguiente que planeo hacer es colocar el camino por el cual podemos rodear este enorme pozo. Y este camino lo voy a hacer con bloques de Blackstone, así es. Bien, para que tengan en cuenta, este borde de Endstone
es una circunferencia con un diámetro de 33 bloques. Entonces, estos caminos van a tener un ancho de 5 bloques, ¿ok? Entonces, voy a quitar estos bloques para que se pueda apreciar lo que voy a hacer. Tendríamos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Hasta aquí. Colocamos Blackstone. Y por lo tanto, estamos hablando de que este camino será una circunferencia, o bueno, el borde externo de este camino, ¿ok? Este borde será una circunferencia con un diámetro de 43 bloques. Entonces, lo que voy a estar haciendo es completando justamente esta circunferencia. Y como pueden observar, voy a tener que quitar algunos bloques de piedra. Por ejemplo, esta parte voy a tener que quitarla, ¿ok? Estamos hablando de que tendría que quitar 3, 4, 5. Todo esto se terminaría yendo, ¿de acuerdo? Me voy a tomar mi tiempo. Así es. Y me parece que también tendría que hacer lo mismo con esa parte y con esa parte. Entonces, todavía hay bastante movida en este lugar. Tengo que quitar muchos bloques. Pero una vez que termine, veremos pues el siguiente avance de este lugar, que será los caminos de Blackstone, ¿ok? Y luego de eso, ya creo que podría colocar los muros o las paredes o cerrar ya este lugar. Y eso lo haría, creo yo, para mantener un poquito la originalidad de este lugar o la temática de este lugar con ladrillos de piedra. Así es, bueno, ladrillos de piedra normales, resquebrajados, musgosos, ya saben, todos los bloques que hay en abundancia en la Stronghold. Así que eso, chicos, lo que voy a hacer ahora es tomarme mi tiempo para hacer justamente todo esto que les he mencionado, y luego de este corte veremos otro gran avance más. Adiós, esqueleto. Bueno, chicos, les tengo que decir que estoy haciendo un gran avance en la Stronghold. Al final he terminado, digamos, cambiando de decisión con algunas cosas. Miren ese hermoso dragón. Y bueno, ya me estoy adelantando más o menos a qué bloques voy a utilizar para continuar con la decoración. Y uno de esos bloques, obviamente, es el bloque de Rana Luz, motivo por el cual me encuentro pues dirigiéndome ahora mismo a mi granja de este bloque. Así es, hace tiempo que no vengo a este lugar, a este precioso lugar. Ok, ¿y esas chuletas? Ok. Ah, y los piglins brutos, ¿verdad? Que están allí custodiando esta granja. Madre mía, el esqueleto este lo sabía. Fuera de aquí, esqueleto. Bien, entonces voy a estar por aquí un buen rato. Tengo que recolectar muchos bloques de rana luz nacarada. Ahora mismo tengo, bueno, casi 3 stacks. Entonces yo asumo que necesitaré por lo menos unos 8 stacks o 9 stacks. Así que sí, voy a estar aquí un buen rato, chicos, pues entreteniéndome viendo cómo las ranitas se comen a los magma cubes. Entonces por aquí creo que tengo, miren, tengo una buena reserva, 4 stacks. Por aquí tengo crema de magma y no tengo otros bloques más. Pues bien, entonces, ¿saben? Voy a terminar dejando, me parece, algunos bloques de rana luz ocre y algunos bloques de rana luz verde, quizás por aquí. Ok, el bloque que más me interesa, como dije, es el de rana luz nacarada. Entonces, bueno, yo asumo que con estos que tengo por aquí, 4, 7, sí, podría reunir unos 4 stacks más, ya que voy a emplear bastante este bloque. Así que bueno, chicos, voy a quedarme por aquí un ratito disfrutando pues de este simpático momento. Madre mía. Y los veo en la Stronghold para pues mostrarles el avance que he terminado haciendo. Creo que he terminado rompiendo un bloque. Vaya fail. Y ya llegamos con todo lo necesario para esta última parte. Miren nada más cuántos stacks de rana luz nacarada he conseguido. Y bueno, cuando ingrese van a ver qué tan espacioso he diseñado esta Stronghold, ¿ok? ¿Están listos? Pues chicos, recuerden que les dije que estos caminos iban a tener un ancho de 5 bloques. Bueno, al final decidí que tuvieran un ancho de 9 bloques, quedando así. Pues eso, es bastante espacioso. ¿Lo ven? 5 bloques, llegaba hasta esta parte. 5, y he terminado añadiendo 4 bloques más. En otras palabras,
he terminado colocando una circunferencia con un diámetro de 51 bloques, ¿ok? Pasamos de 43, me parece. Creo que sí, de 43 a 51 bloques. Y bueno, ahora sí, chicos, estoy más que preparado para esta última parte. Así que pónganse cómodos y comencemos de una vez. Manos a la obra. Madre mía, chicos, miren nada más esta increíble decoración. Yo diría que ya hemos llegado hasta la mitad. Así es, hemos avanzado un 50% y como pueden observar he terminado colocando más detalles. No se preocupen que ahora mismo les explico qué fue lo que hice. Principalmente terminé añadiendo en el suelo, en la superficie, estos patrones, estos diseños, ¿ok? Utilizando más endstone. Básicamente agregué este patrón en cada lado, luego en las esquinas, que sería esto de aquí. Terminé también añadiendo este otro patrón, que se diferencia un poquito del que les mostré, otro por aquí. Y en esta parte, en el centro, he terminado colocando este otro patrón, ¿ok? Como si fuera un triángulo, una pirámide. Y luego pues en medio de este diseño y este otro diseño he colocado estos cuatro bloques, ¿ok? Es un patrón bastante simple como pueden observar y esto pues lo he repetido en todo lo que es el alrededor de esta superficie. Y luego he terminado colocando slabs de piedra y puede que se me note ahora mismo que estoy cansado, pero también estoy muy contento, chicos. Eso de acá, como pueden observar, me está tomando bastante tiempo, pero definitivamente vale la pena, ¿ok? Como dije, todavía hemos llegado recién al 50%. Falta todavía la otra mitad, que básicamente consta de modificar lo que es el techo, pero para eso obviamente voy a necesitar las esponjas para quitar todo el agua que está encima. Y bueno, eso sería el 50% restante y quizás un poquito más de detalles, porque aquí también falta colocar todavía algunos detalles. Tengo algunas cosas en mente por colocar, pero eso ya seguramente lo haré cuando culmine este capítulo para hacerlo con más tranquilidad. Y luego el siguiente capítulo, pues iniciarlo con otra presentación de este lugar, aunque ya les digo que solamente son pequeños detalles, pero aún así pues cada detalle cuenta. Y eso, chicos, estoy muy contento, muy cansado, muy todo. Definitivamente estoy más que satisfecho con todo lo que estoy avanzando ahora mismo con la decoración de esta Stronghold. Los pececillos, sin lugar a dudas, van a ser la cerecilla del pastel cada vez que estén cayendo y básicamente muriéndose. Y eso, chicos, pues qué más les puedo comentar respecto a esta decoración. Ah, las velas también. Básicamente en cada parte, ok, en cada esquina he gastado casi un stack de velas. Hay, si no me equivoco, 14 muros en cada esquina. Así que en cada esquina también he colocado, o encima de cada muro he colocado 4 velas. Así que estábamos hablando aproximadamente de 4 stacks de velas, las que he utilizado para pues esta decoración. También he colocado estas barras, ok. Pero claro, esto todavía es de manera improvisada, porque cuando modifique el techo seguramente también terminaré modificando estas barras. Y bueno, eso sería todo lo que he avanzado hasta ahora en cuanto a la decoración del Stronghold. En el próximo capítulo ya veremos si avanzamos un poquito más, aunque lo más probable es que se entre
o el capítulo esté dirigido a obtener las esponjas, básicamente a explorar algunos monumentos oceánicos, que también va a ser muy divertido. Hace tiempo que no he explorado monumentos oceánicos. Entonces, eso, chicos, vamos a dejar este capítulo aquí. Espero que les haya encantado todo lo que hemos avanzado, espero que se hayan divertido y que tengan un genial y grandioso día como siempre, y hasta la próxima. Adiós.